Laprensa.mx presenta. Sí, nosotros, gracias a Dios, hemos tenido el privilegio de hacer la obra completa de ese CAIC. Es un CAIC que ahorita está sirviendo a 150 niños en dos turnos y estamos buscando la oportunidad de construir una guardería también en esta colonia. Estamos en pláticas con el municipio para la donación de un terreno y poder así establecer ese proyecto. Queremos que sean proyectos integrales de educación, de nutrición, de salud en este tipo de áreas. Entonces queremos enfocarnos a un solo lugar para traer una mejor calidad de servicio. Vemos que ustedes, los manos juntas, le aportan mucho al municipio y pues han apoyado mucho la educación. ¿Qué esperan ustedes que le aporte el municipio, manos juntas? Nosotros buscamos que el municipio, así como lo han estado haciendo, estén trabajando para la gente. No, la asociación Manos Juntas es apartidista, estamos trabajando en pro de la gente y haciendo mancuerna. Si tenemos ese tipo de apoyo del municipio, podemos avanzar más. Entonces, por ejemplo, en este proyecto el municipio está nivelando el terreno y ya para nosotros llegar sobre la construcción. Estamos buscando que los valores que el municipio está promoviendo sean nuestros valores también y que la gente pueda tener acceso a instituciones y a obras de este tipo. Como tú dices, le están saliendo una poquita de carga al municipio con estas acciones de apoyo. Bueno, el propósito de Manos Juntas es trabajar para las comunidades. Nosotros estamos con proyectos de educación y de salud, de los más fuertes que tenemos. Entonces es hacer mancuerna, es trabajar unidos con las diferentes instituciones y principalmente con el municipio. ¿Y por qué no trabajar pues de la mano también con el gobierno del estado en estas acciones? Sí, cómo no, en conjunto con el gobierno del estado estamos buscando proyectos sobre todo para personas con capacidades especiales. Eso es lo que estamos haciendo. Hemos mandado sillas de ruedas y los carritos, los triciclos para gente discapacitada hacia otros municipios, más hacia el interior. Entonces la idea principal es trabajar juntos, sin ningún otro interés.